Y muy buenas a todos, jóvenes. A ver, os cuento, esto es un vídeo bonus, ¿vale? Básicamente porque los últimos 2 días no pude subir vídeo, así que vamos a hacer un vídeo muy cortito porque estoy haciendo las sagradas y bueno, pues un poco para que veáis en qué consiste esto, cómo se hace, etcétera. Y bueno, pues que vosotros mismos podáis hacer vuestras propias sagradas, que vais a ver que es una tonta como un castillo porque están regaladas en esta expansión. De hecho, vamos a hacerlas todas sagradas, ¿qué coño? Vamos a lo loco. Ya tengo una, ¿vale? Vamos a ver esa mejoría en el personaje. Más o menos creo recordar que tenía como unos 30.000 de daño, más o menos, ¿vale? Ya tengo charlas sagradas también por aquí para vida, que las vamos a meter ahora también. Vamos a suplantar estas cuatro que tenemos por aquí. Buena esa. A ver, crack. Habla con la señora. ¡No! Ya van dos veces. Modificar gemas y objetos. Vale, ahí estamos. Vamos a quitar estas cuatro. Las voy a llevar. Y vamos a meterle estas cuatro, ¿vale? Ahora mismo tenemos 113.000 de vida. Vamos a meterle por aquí estas cuatro. Podríamos sacarlas de mejor calidad todavía. O sea, esta es lo mínimo, yo creo. Son 6.000 lo que le acabamos de meter así, ¿vale? Ya a lo tonto. 6.000 fácilmente. 700 cada joyita. Y luego después, aparte, bueno, pues como tiene el aumento del 38,20... perdonad que me voy. Sobre este objeto, pues son 1.650 más de vida que me está sumando. Así que bastante bien. Tengo luego pues por aquí este otro que tiene también otro poquito más de aumento, ¿vale? O sea que probablemente vamos a hacer también otras joyitas un poquito mejores con esto. Las vamos a sacar también. Y sobre todo, a ver, principalmente las que me interesa subir son las otras, ¿vale? Son las de ataque. Pero vamos a ir preparándonos todo esto. Simplemente para tener esas 8 ahí en la recámara. Os venís al banco de trabajo, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues cogéis las joyas en cuestión que queráis, ¿vale? Nosotros vamos a subir también estas. Así que rubíes deslumbrantes, le vamos a meter esto y vamos a hacer las tres. Combinamos, ping, 450 que nos gastamos y ya tenemos tres deslumbrantes, ¿vale? Ahora con las seis que tenemos, vamos a hacer rubíes sagrados y le metemos a esto polvo. Where is my polvo? Vale, ahora sí. Y metemos por aquí, hacemos las seis, 2.700 que nos gastamos y ya tenemos las joyitas mejoradas, ¿vale? Bueno, pues con estas sagradas, ahora mismo estamos en 24.000 de daños, evidentemente porque no tengo ni el bastón ni nada equipado, ¿vale? Pero vamos a verlo ahora qué tal se queda con estas joyitas nuevas. Vamos a ir poniendo esto por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh! Lo habéis visto, ¿vale? ¿Por qué no me deja? Bueno, pues por una sencilla razón. Evidentemente me falta un espacio. Así que bueno, pues nos quedamos con esas 6 porque ya tenemos puesta una y una que se me queda fuera. ¿Qué podríamos hacer con esto? Bueno, pues evidentemente podríamos coger y mejorarlo al siguiente nivel. Pero de momento creo que no lo voy a hacer porque me gustaría subir también las joyas de vida, ¿vale? Entonces, vamos a subir esas joyitas. Vamos a subir estas. Las vamos a subir también a sagradas. ¡Pin! ¿Cuántas necesito? Necesito 4 en realidad solamente. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Vamos a subir solamente eso. No las vamos a subir todas porque sería un gasto ahora mismo innecesario completamente. Así que, apañado. Ya tenemos por aquí nuestras amatistas deslumbrantes. Perdonad que lo que vamos a hacer va a ser subirlas al siguiente nivel. Porque las vamos a hacer sagradas. Simplemente porque ya sabéis, o sea, yo a nivel de vida estoy muy mal. Así que vamos a meterle a esto. Vamos a coger, vamos a hacerlas las cuatro, las combinamos. Y esto está, donete, cuatro sagradas por aquí, que le vamos a meter a nuestro sello de dragón, sello de Mortis, perdón. Y apañado. Vale, y con esto nos ponemos ya en 122.000. Le hemos metido 3.000 más de vida simplemente con 4 gemas, lo cual me parece que está bastante bien. Y ahora nos ponemos esto y estamos en 35.000 de daños. 5.000 así en un momento. ¿Qué os parece? A mí me parece que es una burrada, ¿vale? O sea, me parece que es perfecto, maravilloso. Porque a partir de aquí vamos a poder ir haciendo cosas. Podríamos subirnos también un poquito más el valor de impacto crítico y así compensar. Que creo que lo vamos a hacer en un momento, ¿vale? Porque ya que estamos subiendo a sagradas, subimos a sagradas de una, ¿vale? Vamos a pegarle un poco de caña a eso. Vamos a sacar de aquí las joyas que tenemos. Vamos a modificar gemas y objetos. Y vamos a hacer que todas estas que tenemos gemas de mierda, las vamos a convertir en sagradas como esta. Esta sagrada que tengo no es porque la haya hecho yo, ¿vale? Esto era una calavera que tenía.
que bueno, pues se ha convertido en eso. Y le vamos a meter un encaje más. Simplemente porque podemos, porque tenemos andermantes de sobra. Así que vamos a darle. Habrá alguno en su casa que estará a lo mejor tirándose los pelos. No entiendo muy bien por qué, porque lo que estamos haciendo es buenísimo para el personaje. Pero, no obstante, si alguno, bueno, pues considera que esto no es. Esto no es una puta maravilla, el mejorar así el personaje. Pues que venga y que lo diga y ya está. Vale, vamos a convertir estas entonces en deslumbrantes. Combinamos. Nos vamos a quedar esto por aquí. Y muy probablemente ahora lo que vamos a hacer va a ser, evidentemente, sacar un poquito, que no tengo apenas, de puntitos, ¿vale? Porque, bueno, pues he gastado bastante. Así que vamos a coger, por ejemplo, estas 6, me parece bien. Y vamos a hacerlas polvete. Quiero. No, no quiero pulida. Quiero. Quítame esto. Fabricación de ingredientes, polvo brillante. Ahí estamos, ahora sí. Venga, combinamos todo esto. Sacamos unos cuantos puntos de todas estas cositas de por aquí. Tengo por aquí estos 76, que también los podríamos convertir tranquilamente. No es que sea mucho, ¿vale? Porque van a ser polvo, tal cual. 77 polvo que vamos a sacar, pero combina. Ya está. Sacamos un poquito más de polvo y así nos aseguramos que completamos el tema este en sagradas. Vamos a ver. Onice sagrado. Pues uno me cuesta 450, ¿eh? Ojo que lo mismo no me da para lo que yo tenía pensado. Vamos a poder hacer uno. ¡Qué caca! Bueno, pero hemos aumentado también los otros, ¿vale? O sea que tampoco está tan mal. ¿Podría haber estado mejor? Sí, podría haber estado mejor, pero no está mal del todo. También es cierto que podremos utilizar estas gemas, dado que, bueno, pues para lo que son las mejoras, al final llegar hasta aquí es lo mismo. Y podríamos convertirlos, son 60 que me dan con cada uno, serían 240, no me llegaría. O sea que tampoco me compensa mucho hacer eso que estaba a punto de hacer. Tendremos que equiparnos en algún momento estas joyas, subirlas también, ¿vale? Y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en general, la subida que hemos hecho está bastante bien. Vida, a lo mejor alguno estará pensando que no era necesario que subiera tanto la vida, pero es que ya os digo que, bueno, pues que voy bastante escaso, ¿vale? Tengo siempre un poquito de déficit en vida y me interesa bastante, bueno, pues ir aumentando esas estadísticas. Así que bueno, vamos a meterle esto ya por aquí. Vamos a ver, uno, dos, tres, y con este que hacen cuatro. Y vamos a coger uno de estos y lo vamos a intentar mejorar, ¿vale? Vamos a ello. Uy, madre mía, ¿cómo me muevo? Vale, vamos a ver. Disculpar, que me estoy yendo de sitio. Estoy yendo de sitio. Aquí está esto, ¿vale? Me faltaría espacio para uno. Estamos en 44,60. Vamos a ver si podemos subirlo un poco más. 44,60. ¿No ha subido esto prácticamente o ha sido cosa mía? Vamos a verlo, vamos a meter una más. Y lo vemos. De aquí vamos a hacer dos de polvo brillante. Combinar. Aceptar. Vale. Ahora vamos a meter una de estas. Vamos a hacer uno más avanzado. Aceptar. Vamos a hacer el siguiente ónice. Si me dejan, que estará por aquí. Perfecto. Combinamos. Vale, ya tenemos un ónice brillante. No es lo mejor que quiero. Vamos a ver si podemos hacer el deslumbrante. Son 150. No sé cuánto me queda en polvo. Uf, no me llega. Vale, necesitaríamos sacar un poquito de polvo. ¿De dónde sacamos un poquito de polvo? De estas 35. Vale, no hay problema. Lo sacamos en un momento. Polvo brillante. Combinar. He hecho nada más que una, ¿verdad? Sí, porque soy imbécil. No os preocupéis. Le doy de nuevo y ya está. Vamos a ver. De estos, ¿vale? Que son los de nivel más bajo. Realmente todas las joyas de nivel bajo habría que pulirlas y ya está, ¿vale? No, no hace falta. Y así no tenemos tantas pestañas tampoco. ¡Ey, no! ¿Qué he hecho, tío? He subido uno de nivel. Dios, estoy pensando al mismo tiempo que hago cosas y no, no. Mi cerebro no da para, ¿sabéis? O sea, da para lo justo. Tengo la suficiente inteligencia como para no cagarme los pantalones en un desfile y ya está. Como si fuera un caballo. Igual. Vale, esto está. Le he dado como a muchas cosas. Ah, oh, me falta un poco, tío. Me faltan 7. Vale, lo sacamos en un momento. Lo sacamos. Venga, cógete estos 16, por ejemplo. Quítame esto. Y fabrica polvos. Combinar. Ya está. Con esto ya tenemos suficiente. Ok. Ahora, quitamos todo esto. Vamos a meter aquí este ónice. Ya tenemos 150. Perfecto, lo combinamos y así le ponemos un ónice un poquito mejor, ¿vale?
No me vuelve loquísimo, pero me sirve. 44,60. Vamos a ver si esto aplica o no aplica. Si no aplica, me 45,04. Sí, aplica, se aplica. Vale, perfecto. Pues ya estaría. ¿Se nota esto? ¿Se me lo quito? ¡Ojo! ¡Ojo! Con todo lo que tiene esto. Y eso que tiene el valor de crítico de este objeto aumentado. ¡Ojo! Que me lo quito. Y es un 3% de diferencia nada más, ¿eh? ¡Ojo! ¡Cuidado! Que no vale para nada ya el adorno arácnido. ¡Qué vergüenza, macho! Pero vale, ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya sabemos, las joyas, da igual donde te las pongas, te las puedes poner en otro objeto que aunque no tenga aumentos, no habría problema. Pero resulta que los guantes peligrosos de dragón, yo tengo daños de este objeto aumentados en un 36,10. Así que, tracata. Y subimos a 35.428, ¿vale? Que es un poquito más, es un poco más de pegar y está bien. Así que nada, bueno, esto era un poco el vídeo, es un vídeo bonus que os quería traer. Simplemente, bueno, pues porque estos días estoy un poco más ocupado y no estoy pudiendo subir vídeo. Y bueno, pues para que veáis que sigo pensando en todos vosotros, que me sigo acordando enormemente. Y que, bueno, pues que la verdad que estoy disfrutando mucho con la expansión en general. Con el tema de tener nuevo contenido para poder traeros, que eso para mí es un mundo, o sea, yo con esto ya simplemente ya me lo paso súper bien. Luego después ya, bueno, pues ya sabéis por el vídeo que os he subido que hay cosas que a mí me gustaría hacerlas de otra manera. Estoy viendo que tengo joyas de estas y tengo aquí una joyita de... Ah, no, tengo una joya normal. Vale, ok. Tengo valor de impacto crítico. Ah, no, son resistencias. No, pero hay una de valor de impacto crítico, ¿verdad? Aquí, metida. Hay una de valor de crítico. ¡Espectacular! Las tengo por ahí en cualquier sitio. Vale, bueno, pues lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!